Arratsaldeon ongitorriak guztiok eta eskerrik asko gaur tabakalera hurbiltzeagaitik. gaitik. Gaurko hitzaldiak jarraipena ematen dio 2024ean hasi dugun artea, zientzia, teknologia eta gizartearen inguruko solasaldiei. E, ziklonek pentsamenduaren eremuko ekarpena egin nahi dio tabakalerako jardunean jadanik toke berezea hartu duen arloari. Izan ere, azken urteotan, disiplinen gurutzak eta esaguarri nagusi moduan izan duten hainbat proiektu bultzatu ditugu. Batez ere, artisten eta zientzia eta teknologiaren alorreko eragilin arteko elkarlan proiektuak. Esan dezakegu, ba, proiektu hoien nola baita esatearen ba, ikus dan eh, emaitza, makinaz de de ingenio, Yaquinche en videoguruchean era gusqueta, va y sandalaba es oreñarte o quindogún, era cusgain aguseta cobateta, oreindalaguchi, eh, oindalaguchirarte y cusgain sandoguna. Yaquinche en videoguruchean, un subtítulo en euskera que viene a significar encrucijada de saberes o conocimientos, un cruce que posibilita generar alternativas novedosas y abrir nuevos caminos, algo de especial importancia. En esta sociedad que se enfrenta a, a cambios continuos y que tiene por delante grandes futuros retos globales, queremos que este ciclo de conferencias y diálogos sea una plataforma para recoger y difundir el pensamiento de profesionales que se sitúan de algún modo en ese cruce de saberes. tardi yukhui, etagorca julio Así era ciclo Eta gaurko gure gonbidatua remedio estafara da, idazlea, pentsalaria, unibertsitateko irakaslea izana, eta gaur egun zesikeko Filosofia Institutuko zientzialari titularra. Formatun dago daukionez arte derretan doktorea eta antropologian lizentziatua Bere bilbidean, aitorpen eta sari ugari jaso dituzten saia eta literatura lanak argiteratu ditu, Batsuka ypache Arren, Netianas, Un Cuarto Propio Conectado, Ojos y Capital, el entusiasmo, Edo Juan de Nurtea, Arguita tutacó, el bucle invisible. El trabajo de investigación de Remedio Zafra está orientado al estudio crítico de la cultura contemporánea y digital, la antropología, el ciberfeminismo y las políticas de identidad en las redes. Podemos decir que el pensamiento de nuestra invitada de hoy transita también por esas zonas fronterizas esas encrucijadas donde se difuminan los límites entre los saberes y los conocimientos. La conferencia que nos va a ofrecer hoy se titula Políticas de la Identidad en Internet, un relato sobre las poéticas y las tensiones entre arte, ciencia y tecnología en la construcción subjetiva en la red. En él trazará un recorrido reflexivo por las tres últimas décadas de Internet, empezando desde las lecturas utópicas de los años 90 hasta llegar a los retos que plantea la inteligencia artificial generativa hoy en día. Sin más, recordaros que al final de la conferencia tendremos la oportunidad de formular preguntas. Y sin más preámbulos remedios, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. A por invitarme a, a Tabacalera, por darme la oportunidad de eh, de encontrarme con, con personas eh, que conocía pero no conocía del todo. No sé si os pasa últimamente que hablamos demasiado a través de las pantallas y nos falta el cuerpo. <laughs> y cuando se encuentra el cuerpo, para mí además cada vez es más emocionante porque Quizá pasó mucho tiempo delante de las pantallas y, y, y me emociona encontrar a personas con las que he mantenido mucho contacto eh, por e-mail en, en los últimos años, algunos a los que veo poco y otros que no veo desde hace años o a los que ni siquiera he visto, así como también me emociona eh, estar en un sitio como Tabacalera. Y puede parecer un tanto... Uh, no sé si cursi es la palabra, pero a alguien le puede parecer cursi que, que, que una persona que se dedica al trabajo intelectual se emocione en un lugar así. Pero quizá, eh, eh, quizá si, si, si supieran o si supierais eh, que lo que me trajo aquí, o lo que seguramente a muchas de las personas que estáis aquí, que os interesa el mundo cultural, os trajo aquí, era el sentido, eh, la pasión que de pronto descubrís frente a la poesía, frente a una obra de arte, eh, cuando de pronto tienes oportunidad de pasear por salas, eh, encontrar obras que, que, que te interpelan, eh, saber que quienes las hacen sienten de esa manera parecida como tú sientes, eh, pues se, se recuerda ese, ese sentido y Tabacalera de muchas maneras creo... Que, que es la materialización del sueño que muchas personas hemos tenido, eh, y pienso especialmente en personas que eh, a lo largo de los años 90 especulamos con centros de reflexión, investigación y creación que abordaran la creatividad, la creación, la investigación, la cultura de manera desacomplejada. Creo que, que tenéis un verdadero tesoro aquí en, en, en Donosti y, y aunque también los hay en otros lugares, eh, ojalá este, eh, de aquí nazcan muchas, eh, muchas personas eh, capaces de emocionarse y de emocionar con la producción y con la investigación que realicen. Eh, gracias a quienes habéis, nos dedicáis un, un rato de vuestra tarde a, a esta charla que he titulado Políticas de la Identidad en Internet, un relato sobre poéticas y tensiones del arte, eh, la ciencia y la tecnología y la construcción subjetiva en, en Internet. Y, y para, para esta charla... Eh, He pensado articularla en, en, en base a, a dos preguntas que, que atravesarán la, la, la conferencia, eh, que, que, que están muy, muy implícitas en el, en el propio título. La primera pregunta. que dice el arte sobre las transformaciones en las formas de construir identidad y subjetividad en un mundo conectado e interfaciado por máquinas y la segunda, como ha narrado eh, el arte las tensiones y cambios en la construcción subjetiva en internet en las tres últimas décadas. Eh, Cuando hablamos identidad, es una de esas palabras fetiche que utilizamos para casi todo, pero me parece que, que es necesario eh, compartir con las personas que estáis aquí la manera en la que me voy a, a, a referir a estas dos palabras que atraviesan también esta charla. Para ello usaré la de una, una definición que, 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 que para mí eh, es siempre punto de partida en, en, esta, en, 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 la, en, en la investigación sobre políticas de la identidad en Internet. Y es la, la definición que Celia Moros eh, citando a Sartre, hace de identidad y subjetividad. Son, son definiciones en las que plantea ella muy sencillas. Se entiende por identidad aquello que la sociedad hace con nosotros, con cada uno, con todos nosotros, y por eh, subjetividad. eh eh se refiere a aquello que cada uno de nosotros hace con lo que la sociedad hace con nosotros en ese juego identitario y por tanto colectivo y en ese juego subjetivo en el que eh que que se refiere a lo que cada uno de nosotros somos capaces de hacer con esas distintas identidades que se nos proyectan, que se nos solapan, que construimos, que des que, que desmontamos con las que convivimos diariamente eh planteo esta planteo esta conferencia. Para eh, introducir esa primera pregunta sobre el papel, eh, el papel del arte y sobre eh, qué puede el arte en este, en este escenario, qué puede aportar sobre eh, las formas de, de, en que Internet eh, ha, ha transformado la manera de relacionarnos y de construirnos en, 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 con el otro, se me ha ocurrido utilizar una referencia, una cita. Que, que está muy presente también en mi trabajo en los tres últimos años y pienso que describe muy bien eh, la potencia del arte para el extrañamiento. Eh, es una cita extraída de, de la obra, de las reflexiones de Gilles Deleuze sobre la película Europa 51 de Rossellini y concretamente tiene que ver con, con una escena en la que la protagonista, después de pasar muchas veces por una fábrica, eh, a la que ha visto pero que no ha mirado, una fábrica eh, que, que cada mañana eh, forma parte de su itinerario y de su recorrido, de pronto un día algo acontece. De pronto un día esa fábrica es mirada de otra manera. Eh, narra la escena en que la protagonista, eh, mirando esta fábrica que os comento y a quienes trabajan en ella, es atravesada por una suerte de revelación que la hace pasar de una percepción sensorio-motriz a otra óptico-sonora. El tránsito es descrito como un sonido demasiado violento, como un rayo visual demasiado fuerte, algo que estaba allí sin que antes ella lo hubiera visto y de pronto se le hacía lo intolerable, lo insoportable. Ese punto de inflexión que habla de algo en cierta manera irreversible, de algo que muchos definiríamos como una toma de conciencia, pero como una toma de conciencia escenificada en ese rayo visual que hace que lo normalizado de pronto eh, sea desprovisto de esa máscara cotidiana y sea visto de otra manera. A mi modo de ver, el arte tiene eh, o puede tener esta potencia que puede comenzar como una suerte de extrañamiento que de pronto nos hace mirar lo naturalizado, lo cotidiano de manera diferente. Pero también el arte tiene otras potencias que lo hacen eh, digno de ser tenido en cuenta para eh, la vida cotidiana y digno de ser tenido en cuenta para eh, la la, las de distintas reflexiones científico-tecnológicas um, eh, en las que el arte no es un, un mero complemento o una mera ilustración, sino que eh, el arte en ese sentido puede ayudar. A eh, pensar los procesos científico-tecnológicos de manera diferente. El, las razones son muchas pero os he extraído alguna de ellas. En primer lugar, el arte permite la convivencia desacomplejada de contradicciones. Eh, y lo permite especialmente y especialmente tiene gran valor si hablamos de cuestiones que tienen que ver con la identidad, porque esa convivencia desacomplejada de contradicciones está muy presente cuando hablamos de la formulación identitaria, cuando nos revelamos frente a la identidad estereotipada eh, y nos encontramos frente a, eh, a esas identidades a, en, en las que somos al mismo tiempo a, a esa identidad que heredamos y la que estamos queriendo construir. Esas identidades que se forjan en la práctica artística y en las que eh, se deja eh, visible el campo de contradicción para hacer pensativo ese territorio sobre el que intentamos eh, problematizar. El arte también favorece la especulación de lo posible, de lo posible en relación a, no solamente a lo que imaginamos, sino también en relación al juego entre lo simbólico y lo imaginado, a partir de esa pregunta que eh, está absolutamente eh, presente en, en la práctica artística del qué pasaría si esa pregunta que nos reconcilia con los niños que hemos sido y nos reconcilian con el carácter lúdico de la práctica artística para permitir giros que eh, de pronto vuelvan reflexivo el objeto o el contexto sobre el que estamos pensando imaginación también que, no, eh, eh, que puede eh, 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 recordar eh, esa manera en la que Shelley habla de, de, de la imaginación como el gran instrumento del bien moral, eh, aludiendo a la facultad de imaginar al otro como también una capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro, es decir, una imaginación que también contribuye a la empatía en un mundo, en un contexto, en una época eh, falta de esa empatía. El arte también acoge sin complejos la posibilidad de expresar lo difícilmente narrable hay. Un ay superlativo. Eh, lo difícilmente narrable eh, nos desborda eh, eh, en una vida mediada por pantallas. Está la, la multitud de, de noticias, habitualmente malas noticias, que tienen mayor audiencia, que nos rodea, que esa eh, sensación de que las palabras se nos amontonan en la, en la boca para salir como un bufido, como un resoplido, porque quisiéramos decir, pero no encontramos las palabras. Cuando no encontramos las palabras, porque el dolor no, nos tapona la boca. Eh, siempre tenemos el arte. El arte nos permite esa materialización expresiva o de otro tipo para aludir a aquello endiabladamente eh, narrable o endi, endiabladamente eh, eh, in 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 inefable. El arte, por otra parte, también eh, no se vería movilizado por la necesidad de acotar una, de, una determinada verdad o, o por afirmar esto, eh, esto que os digo es cierto. Esa, eh, esas formas o esas búsquedas de certezas o de verdades eh, que pueden tener más que ver con la búsqueda eh, científica eh, son, eh, son liminares respecto a la práctica artística porque, en todo caso, el arte ayudaría a hacer pensativas las formas en que cada época busca sentar determinadas verdades es decir más que eh, afirmar algo eh, plantearía preguntas sobre míralo de de otras maneras desde otras perspectivas la práctica artística a la que me voy a referir para hablar de las políticas de la identidad en internet en estas tres últimas décadas no son prácticas artísticas que nazcan de la nada con internet sino que beben claramente de las vanguardias del siglo eh, del siglo XX y en ese sentido citan muchas de las preocupaciones y problemáticas de ese siglo, pero especialmente citan eh, esa problemática sobre la conversión de las prácticas artísticas en instrumentos directos para la democracia y no en mecanismos de opresión simbólica, es decir, esta búsqueda de que la práctica artística eh, pudiera diferenciarse de otro tipo de práctica simbólica propia de las industrias del imaginario eh, siendo eh, instrumentos que se revelaran o que ayudaran a Situar eh, cuando la, el imaginario opera como mecanismo de opresión simbólica. Y esas prácticas artísticas en relación a, o proyectadas sobre Internet eh, citarían, pero también pronosticarían, pronosticarían en el sentido de eh, eh, que identificarían determinadas potencias en, en Internet que, que las hacen especialmente singulares. Esas potencias hablarían de Internet como una industria que permite la mediación intersubjetiva a través de la, pan, de, de la pantalla, de la máquina, con variantes significativas respecto a otros. a otros medios. Entre esas variantes, eh, la principal quizá el acceso desjerarquizado, es decir, eh, el hecho de que por primera vez todas las personas que accedíamos que 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 podíamos desde los 90 acceder a, inter, a internet, podíamos ser no solo receptoras de información, sino productoras, distribuidoras y agentes activas en esa en ese eh, en esa vía de circulación de la eh, de la información. Eh, eh es espacio desjerarquizado e espacio que permite a confluencia de esferas de producción, recepción e distribución, como os comentaba, pero tamén a confluencia dos marcos de presentación e representación, eh, erosión de esferas de lo público y lo privado, también interseccionando en Internet, eh, erosión de las esferas profesional y amateur y también Internet como nuevo escenario para la identidad colectiva. En ese contexto de potencias eh, podríamos identificar estas, eh, observar estas tres últimas décadas con, como... Eh, como la eh, alternancia eh, O, o, o como la concatenación de distintos momentos en los que sin duda habría que distinguir una primera época o, o momento que suelo denominar eh, utópico que tuvo lugar en los años 90 justo antes eh, de, eh, de lo que aquí he denominado el control capitalista que de una manera muy brillante y mucho mejor que la que eh, yo podría plantear, eh, un, un amigo y científico investigador al que admiro mucho, Javier Echeverría, eh, siempre identifica de una manera muy precisa, porque incluso tuvo oportunidad de participar en los debates eh, que se gestaron a principios de la década de, de los 2000, en torno al año 2003, en torno a, a las cumbres sobre Internet y sobre la sociedad de la información. Eh, en Ginebra y en otras ciudades donde eh, distintos agentes de de la sociedad, desde agentes eh, desde representantes de las eh, empresas privadas, representantes de la sociedad civil, representantes de de los distintos gobiernos y representantes de organizaciones no gubernamentales debatieron sobre qué queremos que sea internet. Ese que queremos que sea Internet había sido sumamente debatido en los años 90 y quizá eh, la práctica artística eh, fue ese escenario, ese, ese lugar privilegiado desde el que eh, pensar Internet eh, eh, permitió ah, adelantar muchos de los riesgos, muchas de, de las posibilidades y de las potencias que después eh, hemos visto. Lo que, lo que en esos debates de principios del siglo XXI se, ah, se dejó claro Claro, es le, eh, el, el, el papel eh, que de momento de manera irreversible ojalá no fuera irreversible pero de, de momento de una manera rotunda el papel que tuvieron las industrias eh, digitales y por tanto el papel del capital en esa territorialización de Internet, en esa creación de una Internet que bajo un espejismo de espacio público empezaba a, eh, a, a convertirse en, en, en el espacio cotidiano de relación entre las personas. En los primeros años 90 encontramos lecturas más deconstructivas donde hablamos del aplazamiento del cuerpo. El aplazamiento del cuerpo es quizás lo primero que llama la atención a cualquier persona que, que sin conocer Internet. eh observa que pode relacionarse con outros Eh, eh, a través de una pantalla en la que puede mostrarse tal como es, pero también puede uh, crear una interfaz eh, de forma que el, que el cuerpo quede aplazado y pueda crear otro tipo de agentes, de mediaciones, de máscaras eh, que lo medien. Esa especulación sobre la máscara, el yo múltiple, el yo fragmentado, la subjetividad post-cuerpo, eh, que bebían en gran medida de las teorías Cibor y, la, eh, y que inspiraron en gran medida también la práctica artística ciberfeminista, dominaron en los, en los años 90. Eh, eh, el punto de inflexión de, de, esa, de, de la vida cotidiana en las redes, de la territorialización por parte de las industrias digitales, eh, llegó, eh, llegó con una eh, petición de, de, de que no escondiéramos al yo real que había detrás. Se llegó pidiendo a los sujetos que mostraran imágenes y vídeos de quienes había detrás de esas pantallas. Por tanto, llegó revalorizando la imagen del de, de yo real, eh, eh, derivando hacia un yo exhibido y un yo convertido, un sujeto convertido en, en producto. Y por parte del arte, eh, paralelamente a esa, a esa normalización, eh, encontramos una crítica a la mediación, con y hegemonía de las industrias tecnológicas bajo ese espejismo de espacio público que os comentaba. Quería eh, ilustrar este, este cambio eh, al que podríamos añadirle un otro nuevo punto de inflexión acontecido en los últimos años con las inteligencias artificiales. Eh, lo quería ilustrar con algunas obras eh, que nos permitan eh, entender cómo, cómo estas prácticas artísticas eh, a las que algunos en los años 90 llamaron netar eh, y que podrían definirse como prácticas artísticas no ya tanto eh, pensadas para Internet, es decir, no ubicadas en Internet, sino pensadoras de Internet. Eh, 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 tuvieron oportunidad de, de reflexionar sobre, sobre estas cuestiones, posteriormente incluso llamándose ya de maneras eh, más, más diferentes, más eh, diversas. Esta obra, esta imagen que veis del artista head Bunting, denominada Ser propietario, ser propiedad o seguir siendo invisible, una obra del 98, es una obra muy sencilla, una obra en el que a partir de un texto del autor eh, convierte cada una de las palabras eh, de ese autor, en, una, en un hipertexto, en, un, en una palabra enlazada. Eh, el interés de esta obra es que cada una de esas palabras está enlazada al dominio.com que en el año 98 y progresivamente, mientras la obra ha estado operativa, hay, eh, esa palabra apuntada. Apuntada, por ejemplo, la palabra eh, mesa, iría a mesa.com, eh, la palabra la, a la.com, la palabra pieza, a pieza.com. Eh, la, la manera en la que... La, en la que podemos ver la dimensionalización de un texto a partir de esa apertura a los dominios que en aquel momento había, que eran distintos a los que podía haber antes o a los que habría después, o, o que podían... Eh, ir cambiando conforme cambiaba, eh, eh, con, conforme cambiaba Internet era una crítica a esa eh, ya territorialización eh, o colonización, mejor dicho, capitalista que denunciaban gran parte de los artistas. Eh, esta obra a mí siempre me ha recordado a, de manera especial a una vivencia que tiene, que tiene mucho que ver con, 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 eh, eh, con la idea a la que apunta la, la obra. Eh, fijaros, en, en el año 2003, Um, tuve oportunidad de colaborar con el Centro de Información y Comunicación Educativa, haciendo una, un recopilatorio de enlaces eh, sobre... Eh, feminismo y feminismo y cultura digital. En esos entre esos enlaces había había un proyecto que se llamaba Mujeres Conectadas MujeresConectadas.com eh, que, que trataba sobre la alfabetización de un sobre mujeres que se dedicaban a la alfabetización digital en contextos quiero recordar contextos rurales o di, distintos contextos. Al cabo de los siete ocho años recibo una llamada del ministerio en la que me llaman la atención sobre ¿Cómo, ¿Cómo se me ha ocurrido poner enlazar en el, a una página que está vinculada al Ministerio una página de porno en directo? Ante mi duda de si algún proyecto post-porno, ciberfeminista, se ha, podido, eh, ha podido ser malinterpretado, veo que efectivamente mujeres.com, unos seis o siete años más tarde, era una página pornográfica. Y, y, y os comento esto justamente con esta obra porque tiene mucho que ver con la inercia que seguía Internet. En la primera década de los años 2000. Cualquier dominio que tuviera la palabra mujer, y esto lo sabemos bien, quienes queríamos hacer proyectos donde la palabra mujer estuviera presente, pero incluso buscando en otros idiomas, casi todos estaban ya comprados por empresas pornográficas. Veían que el negocio de Internet era, o sea, que la rentabilidad de Internet estaba en, 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 en la pornografía y eh, esa apropiación era bastante, bastante eh, habitual. Eh, el 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 giro, nuevo giro, acontece cuando empieza a regularse. Internet, igual que ahora empezamos a regular de otras maneras también ya la inteligencia, las inteligencias eh, artificiales. Cuando se empieza a regular, o si, si buscáis mujeresconectadas.com, encontraréis un espacio de mujeres empresarias que se dedican a distintas actividades y vuelve a ser ese espacio ah, que era eh, o sea, ese espacio ah, eh, eh, en, 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 no apropiado por la, por la, industria, eh, por la industria pornográfica. Eh, otras obras que os traigo en relación a, a, a esas políticas de, de la identidad en estas tres últimas décadas eh, tienen que ver con la concepción de la identidad como base de datos. Esta, estas imágenes vienen de la obra Identity Swap Database de Olia Alina y Hed en el artista anterior, en las que especulan también sobre eh, cómo la, las empresas que, eh, que empiezan a posicionarse en Internet empiezan a. Eh, Um... empiezan a, opera, a, 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 a desglosar al sujeto a partir eh, de, eh, de bases de datos. Ya decía eh, 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 Lefmanovich advierte que si el siglo XIX es el siglo de, de, de la imagen eh, de, de la novela y el siglo, XIX, y el siglo XX el, 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 el siglo de, eh, de la imagen de movimiento, eh, dice que, que de manera inevitable el siglo XXI es el siglo de las bases de datos. Y, y, y lleva gran parte de razón porque las identidades tienen mucho que ver en las dos últimas décadas con las bases de datos. Y es una crítica, en este caso, esta obra es una crítica a cómo se desglosa la identidad en determinadas eh, categorías. Eh, eh, en este caso, la obra permite crear una interfaz para donar identidad y para eh, hacer un juego de asumir identidades que otras personas han, han donado, haciendo... Reflexivas esas categorías, eh, eh, a veces eh, para nosotros no, no importantes, pero sí importantes para quien pretende eh, operacionalizar eh, esos datos. Eh, en esta otra obra, de, o esta imagen que procede de la obra What you Get, de Roberto Aguirre Zavala, eh, podría ser en gran medida metáfora de. de, 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 de de muchas otras obras eh, que, que trabajan sobre la identidad en las dos primeras décadas de, de, del, siglo, eh, eh, del siglo XXI. En esta obra eh, hablo de cómo se, se busca hacer visible la no neutralidad de la lente tecnológica y lo que plantea es, a partir de eh, dos puertas de acceso a una narrativa hipertextual aparentemente muy sencilla en la que los usuarios tienen que ir eligiendo los distintos enlaces, casi de una manera lúdica. En la apariencia la obra transcurre como una novela hipertextual, como quien está leyendo un texto, entendiendo que atendiendo a esos enlaces, a, esas, a, esas, a esos caminos abiertos, la lectura será una o será otra. La obra es de tal envergadura, el texto, que, que pareciera que la obra se queda ahí. Sin embargo, la obra empieza cuando termina la lectura de, de ese relato. La obra empieza cuando, a partir de las eh, elecciones que hemos tomado en, esa, en ese relato hipertextualizado, en la eh, aplicación eh, en la que se apoya la, la, el, el proyecto web eh, nos devuelve una... una propuesta identitaria, un perfil identitario que eh, responde a las elecciones que, que hemos hecho y atendiendo a ese perfil nos recomienda a una comunidad de eh, posibles amigos o personas afines que antes que previamente eh, han utilizado la, la obra. Es decir, es como una puerta de entrada a una comunidad. Eh, eh, donde eh, las elecciones marcan eh, los primeros encuentros con las personas que te vas a encontrar en esa, en esa comunidad. El hacer visible esa lente, es decir, el hacer visible lo que habitualmente hace la mayoría de, eh, de páginas web en las que eh, eh, los procesos de elección eh, no son eh, eh, materializados, no son eh, registrados ni devueltos de una manera evidente es lo que permite esta obra. Hacer pensativo el marco como empresa identitaria es lo que permite... Esta otra obra, Face to Facebook, de, del año 2011, de los artistas Paulo Cirio y Alessandro Ludovico, eh, que, que en este caso. Um, que en este caso uh, hicieron varias obras e intentando. Eh, hicieron una trilogía de, de, del monopolio, del hackeado, llamaban ellos, sobre Facebook, eh, sobre Amazon y sobre Google, eh, ironizando y a veces también parodiando estas, eh, estas grandes puertas de acceso a, a Internet. En el caso de Face to Facebook, lo que hicieron fue parodiar. el origen de Facebook, como sabéis, un origen que parte de un de una apropiación o un robo, el robo de, de, de una serie de perfiles en la universidad, de perfiles identitarios de chicas y chicos, con los que empieza ese germen que posteriormente se convirtió en, en la red social Facebook. Pues de una manera similar, eh, en este caso los artistas se apropian de un millón de perfiles de Facebook que al estar en abierto, pues eh, los, se, apropian, se apropian de ellos los, ah, eh, y los utilizan para eh, eh, ubicarlos en una plataforma de búsqueda de pareja, de, de una plataforma eh, dedicada a, la, a las relaciones afectivas y ah, utiliza a partir de un software de reconocimiento facial eh, eh, crea una serie de algoritmos que orientan o que proponen determinadas afinidades a esos perfiles eh, que han robado de que han robado de Facebook. En este caso esa Apropiación eh, fue, eh, como, como otras apropiaciones de, de estos artistas, fue portada de noticias en Estados Unidos eh, durante muchos días por, por, esa, eh, por esa hipócrita visión eh, por la que. Eh, se, se, se perdía de vista cuál había sido el origen de Facebook y, en este caso, se perdía también de vista cuál, er, cuál era el, el planteamiento crítico de, de, esta, de esta obra artística activista eh, que pretendía eh, mirar de otra manera esas redes que estaban empezando a normalizarse en nuestras vidas. Y ese mirar de otra manera exige preguntarnos por lo que no vemos. Siempre los artistas se preguntan por lo que no vemos y la pregunta por. ¿Quién manda aquí o quién está detrás de, de, de estos artefactos? ¿Quién, es, ¿Quién está detrás de estas tecnologías? ¿Quién crea? Y en este caso también, ¿quién tiene el poder para sesgar? Ha estado muy presente en, 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 el, en el ámbito artístico y en el ámbito crítico. Eh, quizá lo más llamativo uh, de la homogeneidad de los perfiles, eh, de ese imaginario del hombre blanco, occidental uh, que tanto conformaría a los creadores de la inteligencia artificial que desde los años uh, 50 forman ese, ese, ese grupo de, 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 de creadores que, uh, al que han seguido otros creadores eh, similares también en relación a, la, a esa homogeneidad de, de, o esa primacía de, de los hombres como líderes en la producción tecnológica. A ellos se suma también eh, la homogeneidad que encontramos cuando observamos eh, quiénes son los ideólogos o los líderes de las empresas tecnológicas sobre las que gran parte de estas obras apuntan. Quizá una, una diferencia llamativa podría ser que frente a ese perfil que marca también una forma de poder y que ubicaría a hombres occidentales blancos eh, eh, mayores eh, como imagen del poder, en este caso... eh, nos encontramos en las últimas décadas a hombres occidentales todavía, mayoritariamente occidentales, pero eh, hombres jóvenes, a veces muy jóvenes, que también convierten una seña de identidad haber convertido su afición en un trabajo. Y que en esa conversión de su afición en un trabajo han idealizado esa cultura de, de garaje, que es una cultura uh, que acontece no ya en los contextos de investigación formal, de los centros científicos, universitarios, sino en la periferia, en esa zona limina, liminar, tanto de las instituciones como de la propia casa, como es la, el garaje, el, el lugar de, de, del cacharreo. Eh, es una idea que, que, que he desarrollado con más profundidad en mi trabajo, pero me parecía importante traerla aquí para situar también eh, un elemento sobre el que muchas obras, especialmente en la última década, han, 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 eh, han puesto el foco, y es eh, el, la neutralidad de, de la tecnología que utilizamos y el... el pasar por alto esos eh, sesgos eh, cotidianos en la tecnología y especialmente esos sesgos cotidianos en los algoritmos. Esos sesgos eh, suceden cuando un sistema de aprendizaje automático eh, refleja los valores de las personas que lo desarrollaron o entrenaron y acontecen a menudo sin una voluntad explícita, sin una mala intención. El sesgo acontece eh, casi por inercia, como una repetición de aquello en lo que nos han educado. Eh, continúo con, la, con, con, con las obras eh, eh, para, para lanzar distintas líneas de fuga sobre lo que los artistas y las artistas han hecho en estas décadas en relación a, 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 la, a esa crítica sobre eh, cómo Internet estaba constru eh, eh, co construyéndose como, como un espacio que... Eh, contribuía a eh, forjar determinadas identidades y construir determinadas subjetividades. Esta obra en concreto que veis, que es una obra que obtuvo gran reconocimiento tanto en los contextos artísticos como en los contextos científicos, y esto era muy habitual en, en el cambio de siglo, que muchos artistas tuvieran reconocimiento en el ámbito científico tecnológico uh, y, y, y también algunos eh, eh, científicos lo, lo obtuvieran por colaboraciones en el ámbito artístico. En este caso, es un proyecto que nos permite romper eh, la forma de observar y de acceder a la información que se ha normalizado en Internet eh, siguiendo el esquema eh, hoy ya muy normalizado de texto e imagen eh, y en, y que en este caso era subvertido haciéndonos ver la estructura implícita en las webs que sostienen a esas, a esas páginas que, 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 que nos encontramos. Esa eh, ese hacer visible la estructura o ese hacer visible lo, lo, lo interior es algo eh, también habitual en estos proyectos. Eh, eh, quizá en el, en el contexto de, de la crítica identitaria y subjetiva, y especialmente en la última década, encontramos muchos proyectos orientados a, eh, a, la visibilización de, o a, la, a la visibilización de cómo las redes han convertido al sujeto en producto y a esa intersección de la que os hablaba antes de los espacios de presentación y de representación. Os traigo aquí dos, dos eh, imágenes que me parecen eh, significativas y que en cierta forma eh, eh, son base para una de las hipótesis que estamos desarrollando en el, en el grupo de investigación sobre género y cultura tecnológica, en el que trabajamos también sobre identidad y, y redes, donde partimos de la siguiente hipótesis o de la, del siguiente punto de partida. Desde un punto de vista antropológico, obse hemos observado cómo habitualmente los sujetos han tendido a eh, representarse. En, en, distintas, en las distintas culturas han tendido a representar eh, normalmente los cuerpos perfectos, han tendido a representar el canon en distintas culturas eh, frente a la necesidad de buscar la presentación de lo abyecto o de lo que no responde al canon, del cuerpo imperfecto. Vemos cómo eh, en la propia cultura occidental contextos como las ferias o los circos han sido esos lugares para la presentación en directo, para la presentación del cuerpo imperfecto. Eh, no canónico. En eh, Internet, sin embargo, observábamos que eh, también se estaba produciendo una escisión entre la, los cuerpos representados y los cuerpos presentados. Veíamos cómo los cuerpos representados eh, predominaban especialmente en contextos dedicados a la imagen estática y a la fotografía. Eh, quizá Instagram sea el, el, el contexto por antonomasia donde el cuerpo se representa y no es baladí que sea un contexto especialmente feminizado un contexto donde, no, no, donde, donde eh, los cuerpos se representan y donde la, la belleza eh, canónica eh, se, se, incluso se amplifica. Contrasta con esos otros espacios donde predomina una presentación, un directo y, por tanto, un, eh, una base eh, sustentada en los vídeos y en los directos, protagonizados mayoritariamente por, por, por chicos y por, y por hombres y más orientados en este caso. ao discurso. Eh, esa reiteración e reforzo de los estereotipos eh, permite hablar por tanto de unha feminización del espacio de representación visual e unha masculinización del espacio de presentación e discurso Que parece llamativa en, 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 la actualidad de, en la actualidad de Internet. También en relación a, a, a esa otra erosión entre lo público y lo privado que os comentaba al inicio, muchas obras artísticas han, eh, han habitado la complejidad de qué supone crear un espacio público-privado, cómo. Eh, eh, mostrar eh, lo, lo interior de una manera emancipadora. Distintas preguntas han motivado eh, numerosas propuestas artísticas, pero eh, quiero llamar la atención sobre esta, eh, esta idea que, que os comparto a continuación de, del filósofo Humberto Eco, que para mí es eh, central a la, hora, a la hora de entender... Un, un giro antropológico en el contexto de Internet en relación también a la identidad. Fijaros cómo eh, también antropológicamente en, en distintas culturas y en distintos momentos casi todos los, las, los contextos se han caracterizado por proteger lo privado, por proteger lo privado y proteger lo íntimo. Y algo llamativo de la cultura digital es que no solamente no lo protege, sino que lo exhibe. Eh, es esa es la llamada de atención que hace Humberto Eco cuando eh, comenta cómo nuestra sociedad eh, hiperconectada muchos de nosotros no solamente no buscamos que no, proteger la intimidad sino que lo que queremos es que nos vean buscamos exhibirnos en este contexto la práctica artística claramente ha diferenciado eh, que eso, eh, hay diferenciado do, eh, distintos tipos de fuerzas las fuerzas eh, externas que animan a una exhibición y por tanto a una conversión de sujeto en producto, a una rentabilización del sujeto. Hay artistas como Arvida Bistrot que se aprovecha de esa exposición del sujeto mostrando también lo abyecto, mostrando bueno, en este caso celulitis, menstruación, etc. Pero hay otros, otros artistas y en este caso la, la, las artistas más activistas eh, que plantean sus discursos desde, desde el feminismo identifican que más allá de las fuerzas externas que animan a exponer lo privado, hay en Internet fuerzas internas que animan a exponer, a hacer público lo íntimo y lo privado cuando ha sido opresivo. Quizá lo vemos eh, de manera especialmente clara con fenómenos como MeToo, Ni Una Menos o como tantos otros fenómenos que han sido capaces de instrumentalizar las redes para hacer eh, primero compartida una eh, intimidad opresiva compartida, después eh, eh, colectiva eh, y finalmente eh, pública y, y, y política. Eh, en ese visibilizar la intimidad opresiva eh, es donde yo creo que, 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 que ha habido uno de los de, de las mayores aportaciones eh, críticas eh, y políticas en el ámbito de la política identitaria eh, feminista. también en esa idea de hacer exterior lo interior, es en la que han trabajado artistas como Mary Flanagan. Mary Flanagan, que trabaja desde la docencia, la investigación y la práctica artística, desde esa, ese perfil eh, eh, polifacético que tienen hoy en día los creadores que trabajan también en Internet. Eh, desde sus primeros trabajos, en los que ah, llamaba la atención sobre esa, ese territorio liminar donde queda lo que descargamos de Internet, pero no llegamos a ver, pero que. que, que que, que reposa en el caché del ordenador y ya mediante sus obras a, eh, lo, que, lo que planteaba es a sacar y visibilizar ese caché y convertirlo en, en una instalación online eh, que proyectaba después también en sus instalaciones en espacio físico. Obras eh, eh, también apoyadas en la visibilización de, de los protocolos de transferencia de archivos eh, como, como FTP y otros. Pero quizá uno de los más llamativos para, para esta idea de hacer exterior lo interior es su obra Domestic, en la que eh, eh, paró... La, las, eh, los, los clásicos videojuegos bélicos en los que eh, en, en este caso lo que hace es sustituir eh, la terminología bélica y las armas por eh, contextos íntimos, contextos domésticos, donde las armas son palabras y donde el, el recorrido por ese conflicto es un recorrido por el eh, interior de, de eh, las personas eh, que, que comparten eh, cuestiones que han podido ser dolorosas para, para ellas a lo, largo, a lo largo de su vida, ese hacer exterior lo interior o visibilizar lo invisibilizado. Estrategias también eh, como las que plantea Fight Wilding en su performance sobre, eh, sobre el, la, la economía digital y el trabajo feminizado. Eh, en las que, eh, tanto con poemas, con manifiestos, con textos, con performances digitales, con performances mm, eh, localizadas en, en, en centros eh, artísticos, ah, suele hacer uso de una estrategia muy sencilla y muy habitual en el arte político en Internet: eh, modificar los ritmos para percibirlo normalizado, acelerar o ralentizar para. Eh, Visibilizar lo simbólico. Sabéis que lo simbólico, eh, lo simbólico que relaciona un significado con un sujeto o con una práctica, tiene una suerte de cadencia, tiene un ritmo determinado. Eh, en el momento en el que cambiamos esa cadencia, ese ritmo, y bien lo ralentizamos o lo aceleramos, lo hacemos visible. Ese hacer visible, esos ritmos que en este caso denuncian las formas identitarias eh, de, de, de las mujeres enganchadas a las máquinas como tecleadoras y como secretarias de la sociedad eh, mediada por pantallas, es lo que hace la, la artista Faith Welding. Visibilizar lo no visibilizado es también lo que está presente en, en, en obras como 97 Empleadas Domésticas de Daniela Ortiz, en las que selecciona, eh, extrae de internet, de redes sociales, fotos que previamente también ha hecho ella y en las que identifica que hay algo en común. Lo que hay en común es justamente lo que no es central, sino lo que es fondo, periferia o fragmento en todas las 97 fotos que forman parte de la obra de Daniela lo que las une es justamente lo que está desdibujado lo que aparece en todas ellas de una manera eh, exacta de, de una manera implacable es la, la empleada doméstica que está eh, eh, diluida al fondo o fragmentada a través de, un, de, de, de los brazos que aparecen junto a esos niños que veis en, en pantalla, a veces es una pierna, a veces es una silueta eh, en, la, en la periferia. Ese, ese poner el foco en la periferia ha estado también muy presente en las obras de arte feminista en, en Internet eh, y, y han incluso contribuido a, a cargar de... Eh, de significado, eh, un, arte fe, un arte feminista eh, orientado a lo digital eh, que ha puesto en valor el, el, el papel de... de, de de, de lo no centralizado, de lo desjerarquizado, de lo periférico, como, como lo, aquello a lo que se le otorga una nueva mirada y un nuevo poder. Os traigo también esta imagen de estudiantes que, que en los cursos de doctorado que teníamos a principios de entre el año 2004 y el año 2006 eh, tenían que producir obra y, y muchas de esas obras después terminaban convertidas en libros o en obras que tenían una cierta repercusión en centros artísticos. Estoy muy orgullosa de, de mis estudiantes y por eso en, en muchos casos también las comparto. Esperanza Moreno y Paloma Ruiz eh, crearon un Kamasutra lésbico justamente también con esta, con esta estrategia de visibilizar lo no visibilizado e infiltrar al otro allí donde, donde era necesario, en, 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 infiltrar la alteridad en un contexto como Internet donde la sexualidad lesbiana en este caso no estaba en esos años todavía representada. Eh, estrategias como empatizar y vulnerabilizar, desmontando la identidad opresiva, es también la que utilizaban estas estudiantes eh, que crearon un grupo llamado La Araña para idear un videojuego llamado Ciberroja, en el que eh, en la ciudad de Barcelona eh, recreaba la historia de, caperucita, de la caperucita roja contemporánea, pero lo hacían permitiendo empatizar eh, no solamente con la, en teoría, protagonista, sino permitiendo empatizar especialmente con el lobo, para desmontar esa identidad, eh, esa identidad eh, opresiva del de lobo y, por tanto, eh, eh, facilitar ese trabajo de deconstrucción de, eh, de masculinidad que, eh, que, que consideraban necesario en el contexto digital. Subvertir la inercia masiva, ser desconectados, es, es, es la estrategia que plantean los el, el lines in, invisibles en, en esta obra de suicidio virtual. No sé si la tienen todavía operativa, pero durante unos años es una obra que, que trabajaba con la estrategia inversa de pedir a, a las personas que, en lugar de tener más amigos, mostraran su influencia convenciendo a los amigos eh, eh, para desconectarse de sus redes sociales. Eh, lo que planteaban era. era ayuda, asesoramiento para desconectarse de sus redes sociales, les permitían también crear un, un ritual y una esquela y, un, y una eh, tumba hecha, o, o sea, un, un, una... Eh, despedida de sus redes sociales con las palabras que querían dejar en su epitafio, etcétera, dejar algún, algún, algún recuerdo en, en Internet y permitían después pues, a través de un mapa eh, medir la influencia de, eh, de, de dónde había habido más eh, abandonos o suicidios eh, virtuales a través de esta idea de sepuco, de suicidio eh, japonés que da, a, que da nombre a la obra. Experimentar con lo abstracto, lo espiritual y lo absurdo es una de las obras más recientes. Ayer estuvimos hablando justamente de ella en un seminario sobre género y cultura tecnológica. Esta es una obra producida por un grupo de artistas eh, que trabajan en torno a, a, a la idea de Senovisual sen, seno eh, Studies, en, en torno a Madadero en Madrid, y han creado una herramienta para... Eh, para entrenar a las inteligencias artificiales de este lo absurdo. Sabéis que bueno, los artistas hace mucho que, que ya no tienen el privilegio de la imagen, ya todas las personas son creadoras potencialmente de. Eh, potenciales creadoras de imagen. Y ahora incluso los artistas que se dedican a la imagen y que utilizan la inteligencia artificial lo hacen desde el gran... necesitan un gran dominio del texto. La imagen se ha vuelto especialmente textual en la inteligencia artificial. ¿Sabéis que es el prompt, el que permite eh, resistirnos a ese mero juego, lú, mero juego de muchas personas cuando eh, con un programa de inteligencia artificial piden una imagen de una manera sencilla y reciben una imagen promedio o una imagen estereotipada lo que hacen estas artistas es utilizar eh, expresiones abstractas expresiones espirituales esp expresiones absurdas expresiones que no tienen sentido para que las imágenes eh, creadas para entrenar a la máquina en, en imágenes que, que no tengan que, que, que rompan esa estereotipia habitual en la en, en Internet. Voy terminando, uh, acercándome a las últimas ideas. Eh, os quería compartir dos últimas ideas en relación a, a cómo lo que más también ha interesado a las políticas de la identidad desde, desde el arte ha sido las preguntas por el desdibujamiento de los marcos de verdad. Y para ello os he traído la imagen de una de las primeras obras eh, que cuestionaba sobre cómo Internet operaría como un nuevo marco de fantasía donde nunca estaba claro, eh, clara la realidad de lo que estábamos viendo. En este caso, la obra que veis no es la web de la documenta de Castle del 97, sino una apropiación de la documenta 10 de, de, eh, por parte del artista Buk Kosik, que decía que los net artistas eran los hijos ideales de Duchamp. Eh, eh, ya en aquellos años, en los 90 y en los primeros años 2000, eh, ese desdibujamiento de los marcos de verdad era muy evidente por el desdibujamiento del contexto era muy habitual encontrar eh, obras imágenes descontextualizadas imágenes donde eh, perdíamos el pie de foto y por tanto eh, no sabíamos eh, de, 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 de qué imágenes estábamos hablando esta esta misma imagen que veis estuvo transitando por muchos periódicos como imagen de una niña de Gaza que quería que su tapaba los ojos a su muñeca para que no viera la guerra eh, cuando realmente era la, 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 el el fotógrafo, eh, al, al cabo del tiempo, pudo ubicar la imagen y se trataba de una niña turca que tapaba los ojos a su muñeca, no para que no viera el dolor de la guerra, sino para que el fotógrafo no viera que tenía esos ojos desviados. Eh, del desdibujamiento del contexto, de la desubicación de las imágenes, al desdibujamiento del objeto. Eh, y, y, y por tanto a la confusión en torno a la realidad de lo que estamos eh, eh, viendo eh, eh, respecto a, 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 a la imagen del objeto sujeto sobre el que, sobre, al que nos referimos, bien a través de imágenes creadas por inteligencia artificial, imagen estática o, o, o vídeos. En este sentido, también ha habido, está habiendo obras muy interesantes, como este, un archivo queer inexistente del artista Felipe Rivas San Martín, que lo que hace es utilizar la inteligencia artificial para intervenir en el pasado y para, en ese sentido, también advertir sobre esa potencia de la inteligencia artificial de cara a crear e introducir imágenes de, eh, manipuladas en el pasado. Eh, esa posible ficcionalización del pasado, más allá del marco de, fa de fantasía, a, eh, genera contextos de escepticismo y también de, ne de negacionismo. Eh, el investigador Gary Marcus afirma cómo las sillas crearán mentiras persuasivas a una escala eh, nunca vista. Eh, en este caso, los artistas políticos lo, lo, lo utilizan para, para hacer ver justamente ese vacío eh, y esa diferencia respecto al, respecto al pasado. Eh, Quería, quería terminar ya con, con, con estas ideas, con cómo ah, en estas tres décadas la, la identidad que pregunta por el ser, por quién eres en Internet o qué eres en Internet, eh, ha tenido como línea predominante una respuesta que, una respuesta que, que aludía a, a un ser es igual a un ser visto, es decir, a un eh, ser que aludía a un nuevo valor, al valor que equiparaba a los ojos como, nuevo, como nueva moneda, a lo más visto como lo más, valiosa, como lo más valioso. Esa eh, manera en la que hemos eh, aceptado ese valor mercantil, ese valor que marcan las audiencias como lo más valioso y por tanto hemos apartado o hemos descuidado esos otros valores que consideramos importantes cuando vemos el mundo desde un punto de vista humanista o cuando creemos que es necesario un, un, una, una lectura y una mirada ética a lo, a lo que hacemos, es lo que muchos artistas han intentado eh, poner, sobre la, poner sobre la mesa. Eh, por tanto, en, en este contexto eh, se ha criticado esa hegemonía del valor acumulativo y del valor escópico. El valor escópico al, alude al valor de lo visto. Un valor que se ha sustentado, que se ha reforzado eh, en la celeridad y en el exceso. Un exceso eh, que ha operado como nueva forma de eh, censura. El exceso, en este caso, eh, nos hablaría de una censura que, a diferencia de, de lo que acontecía en épocas donde predominaban las sombras, ahora la censura acontece por eh, exceso de luces, no por exceso de sombras. Está todo tan iluminado. Hay tantos focos que visibilizar se hace, se hace imposible. Ese exceso unido a la celeridad que caracteriza la vida, el Internet contribuye a asentar ideas preconcebidas en las que eh, se, eh, se, se sustenta la cultura digital y cada vez más la cultura eh, algorítmica. Un, una... Una cultura, la digital y la algorítmica, que bajo fuerzas monetarias, y enfatizo esta expresión, bajo fuerzas monetarias, parece poner en riesgo la igualdad. De hecho, muchas de estas obras, en coincidencia también con las teorías críticas en torno a cómo se construye identidad y subjetividad en Internet, reflexionan sobre cómo la celeridad y el exceso favorecen los bucles de retroalimentación perniciosa, esos bucles invisibles que favorecen eh, las inercias que tienden a repetir eh, y, a, y a acelerar la, a acentuar la desigualdad. En esta línea, eh, de una manera muy breve, os, os, os quería comentar eh, cómo eh, científicas de datos como, como Cacionell eh, resalta el papel que tiene en esos eh, eh, en esos bucles de retroalimentación o en esas inercias que tienden a repetir, eh, a veces de manera premeditada, pero casi siempre de manera inconsciente, esa, ese riesgo de desigualdad, eh, resalta el papel que tiene la opacidad, es decir, el hecho de que. Eh, los estratos sobre los que se construye Internet y los algoritmos sobre los que se construye Internet son cada vez menos transparentes, a diferencia de los años 90, en los que siempre, casi siempre teníamos esa opción de usar una, una especie de persiana para ver los, lo, la programación que había detrás. Hoy en día los algoritmos son el tesoro de la empresa y no se pone a la vista. No se pone a la vista ni siquiera cuando esos algoritmos están afectando a escala global. La escala es otro de los elementos que se ponen sobre la mesa en... Esta, en este énfasis sobre la importancia que tiene ese estrato a la hora de construir, eh, de construir identidad eh, en la actualidad. Y por último, os quería llamar la atención sobre algo que a veces nos pasa desapercibido, cómo esos bucles también se apoyan en la homogeneidad y cómo pueden poner en riesgo la diversidad. Eh, eh, trabajo sobre la diversidad en riesgo en mi libro, El bucle invisible, pero os, os he traído un, un ejemplo ilustrativo que bueno, en Euskadi igual no sé si tenéis muchos olivares aquí en Euskadi. Bueno, en el sur tenemos muchos olivares y me pareció que este ejemplo ilustra muy bien ese, ese eh, 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 la forma en la que la, homo, la homogeneidad puede, puede ser utilizada para, para, eh, eh, para eh, eh, la operacionalización de datos y en, en el contexto tecnológico. Eh, cuando cuando en eh, los olivares en los que hay olivos de, de varios pies, de olivos diversos, eh, pero se quiere mayor productividad, esos olivos son, son quitados. Eh, yo he visto cómo mi padre siempre me enseñaba esos, esos olivos de los que estaba muy orgulloso, pero me decía que para que el campo fuera productivo tenían que, que poner esos pequeños olivos de un solo pie, jovencitos, para facilitar que la máquina pudiera hacer su trabajo, que la máquina pudiera variar más fácilmente y recoger la aceituna. Este ejemplo de, eh, tan materialista me parece una analogía interesante para ver cómo la homogenización... Eh, Contribuye a, eh, al fácil acceso de la tecnología y a la más fácil operacionalización de los sujetos para entrar en la tecnología. Eh, en una tecnología en la que la identidad eh, tiene que, eh, es, es producida por la máquina porque también es leída por la máquina, bajo esta, esta idea que os comento también de la misma autora, de Cacioneil, en la que plantea cómo en la cultura contemporánea. Mientras los privilegiados son leídos por personas, cada vez más las masas son leídas por máquinas bajo fuerzas eh, monetarias. Eh... Eh, las tecnologías, eh, la tecnología digital movida bajo esas fuerzas monetarias beneficia a un imaginario, imaginario conservador. Sería una de las, de las ideas que, que, que resalto de las extraídas en el estudio de las obras eh, artísticas. Por tanto, eh, eh, la, la, la eh, necesaria regulación y las preguntas éticas a las que apuntan muchas de las obras son esenciales. La IA generativa lleva más de 20 años aprendiendo de los datos y contenidos de Internet, pero no podemos olvidar que el contenido de Internet no refleja el contenido del mundo. Ese, esa manera en la que de una, de una forma casi ingenua entramos a principios de los años 2000 en Internet pensando que éramos los protagonistas de esas redes sociales en las que aparecía nuestro nombre como puerta de entrada y en las que... Eh, usábamos pero a cambio, éramos usados, eh, ese a cambio eran nuestros datos y, y, y nuestro tiempo, nos ha hecho ver con el paso de los años cómo esos 20 años ha ido ha servido también para el entrenamiento de estas inteligencias artificiales bajo, esa, bajo ese espejismo de que están entrenándose en el mundo, no están entrenándose en el mundo, están entrenándose en, en un Internet que no es el mundo y a modo de, de ya de, últimas, de últimos apuntes lo que la práctica artística anticipa sobre identidad y redes aludiría a la delegación a los riesgos que tienen que ver con la delegación en la máquina y la irreflexibilidad es decir a los consentimientos por defecto y al predominio de lógicas precarias alude también a riesgos que hablan del desdibujamiento de marcos de verdad con el aumento de conductas escépticas y negacionistas al riesgo de repetición y amplificación de estereotipos y formas de desigualdad eh, que dificultan también las fuerzas innovadoras al riesgo de desarticulación colectiva eh, que nos hablaría de esa multitud de personas solas frente a las pantallas eh, las que las nuevas formas de deshumanización eh, se ponen también sobre la mesa de disección. Riesgo de favorecer la eficacia frente a la empatía, la respuesta rápida y masiva ante el abordaje de la complejidad que requiere tiempo y atención. Esa maquinización humana que, nos, eh, que sería una, una, eh, una lectura complementaria a cómo si, si los privilegiados son leídos por, por, por personas, las, la, las masas son leídas por por máquinas bajo fuerzas monetarias, pero también por personas precarizadas que actúan como máquinas. Esta es mi, mi última uh, aportación y, y quiero ponerla en, en, en palabras de, de una pensadora que dijo esto que, que veis en pantalla hace casi un siglo, pero me parece que sigue teniendo grandísima vigencia. Ella decía, la filósofa Simone Weil planteaba que cuando hablamos de organizaciones sociales, y creo que puede ser aplicable a Internet desde un punto, hablamos en este caso desde un punto de vista moral, afirmaba cómo esas organizaciones pueden ser buenas eh, si tienden a atenuar desigualdades, eh, elevando, no rebajando, pueden ser negativas, malas, si tienden a agravar desigualdades. Pero advertía de una tercera cuestión que me parece clave porque ha venido atravesando las distintas obras que os he ido enseñando. Advertía que esa organización puede ser odiosa si crea compartimentos estancos, es decir, si repite en bucle eh, lo que eh, se espera de las personas atendiendo a las identidades que han heredado. Creo que ese es el gran riesgo de Internet sobre el que han apuntado, sobre el que han apuntado eh, las, las obras eh, creativas y, y las obras creativas han intentado en cierta forma hacer de párpado, hacer de, de interruptor de conciencia en un contexto en el que estamos viendo todo, todo el tiempo. Y, y, y como sugería Derrida, eh, lo terrorífico del animal de ojos duros y de mirada seca es que vemos eh, todo el tiempo. Estos espacios artísticos, como estos espacios de, de, de encuentro, eh, son espacios de, de párpado y agradeciendo esos espacios de no de párpado y de ojos cerrados, sino de, de, de párpado ágil y de, y de, de párpado que, que, que nos ayuda también a, a estar atentos en, 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 lo que, en lo que conversamos. Os, os agradezco vuestra atención y, y quedo atenta a lo que me podáis comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Remedios. Ha sido un recorrido realmente sugerente, con un montón de puntos de fuga. Hemos ido un poco en volandas ¿no? por estos últimos 30 años de, de historia de Internet. Y, y no sé, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para, para ello. Y un poco por romper el hielo. A mí sí que me ha quedado la sensación, a medida que ibas avanzando y justo ese, ese último esa última diapositiva con el tema de los ojos duros, ¿no? es como la sensación de que con los años de ser una herramienta con múltiples posibilidades que la veíamos de forma ¿no? como algo que estaba ahí, como que lo hemos ido interiorizando en nuestro ser, no, o sea, era algo que iba como re reflexionando a medida que íbamos viendo no todo. Todas esas referencias del pasado y ya casi las tenemos olvidadas, ¿no? Es como que la hemos, hemos llegado a interiorizar Internet como algo incorpóreo, ¿no? Que casi ni lo vemos ni lo sentimos, pero que está ahí todo el rato, ¿no? No sé. Sí, yo creo que justamente la, el ejercicio de no normalización, que es al que alude la mayor parte de, 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 de obras artísticas, y diría que también eh, el, el, el pensamiento, la filosofía... Eh, eh, Busca hacer reflexivo lo que nos pasa desapercibido, busca hacer reflexivo el mundo y gran parte del mundo nos pasa desapercibido en la, en la rutina, en la. En la, eh, en la conversión de cotidiana de, de la experiencia con las máquinas. Es verdad que esa interiorización de la, de la tecnología y quizá especialmente de, de los dispositivos móviles que forman parte de, casi de, de nuestro cuerpo y, y, uh, y, y diría que... que eh, eh, que de nuestra vestimenta, ¿no? de nuestra... nos vestimos también con esa, con esa tecnología que, que en tanto es portátil, nos permite llevarlo todo con nosotros. Y es quizá también una de las, de las razones por las que tendemos a esa identidad también muy contemporánea de las vidas trabajo. ¿no? La tecnología viene con nosotros de forma que estamos permanentemente conectados y estamos permanentemente... Eh, 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 vinculados a, esa, eh, a ese eh, sujeto producto, a ese yo exhibido que, que, que he planteado, que, que 24-7 está, está tan vulnerable, tan expuesto, eh, tan sometido al escrutinio público y que habla, y que habla sin duda de una, de una forma de, de ser en el mundo distinta. Yo creo que, que ese punto de inflexión que supone... Internet para, para las personas eh, eh, requiere, yo creo que ya de una manera íntima por parte de, de, de cada persona, un, un ejercicio de extrañamiento, de, de alejamiento para, eh, para observar lo que... ¿Hasta qué punto eh, los hemos convertido en, en parte de nosotros, en, 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 en instrumento necesario, pero también en parte de una adicción? Creo que, que la. Que, eh, el enganche a la, a la tecnología y quizá esta es una de las ideas que a mí más me interesan porque los últimos años los he orientado no tanto al trabajo sobre políticas de la identidad, que, que es una de las líneas más, más eh, eh, a las que dedico tiempo, pero la mayor parte de mi tiempo, de mi tiempo lo dedico la, a, a reflexionar sobre, sobre esas identidades que nacen de la transformación de los trabajos, de los trabajos culturales y creativos en el contexto digital y y en ese sentido creo que, eh, que la digitalización bajo fuerzas monetarias no, no ha sido lo buena que esperábamos. Al contrario, yo pienso que ha sido en gran medida un fracaso si hablamos de, de cómo nos ha hecho más adictos, cómo nos ha creado más necesidades y cómo uh, eh, 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 es, es, esa eh, eh, naturalización eh, tiene, tiene lecturas muy positivas y efectivamente debiéramos también ponernos sobre la mesa esas lecturas eh, positivas, pero... Si observamos eh, el, el contexto global eh, que, que tenemos, contexto de crisis climática, contexto bélico, contexto en el que aumentan los problemas de salud mental de una manera alarmante, especialmente entre las personas más jóvenes, y vemos el vínculo que tiene la tecnología en todo esto, eh, es, para, es para enfatizar eh, la necesidad de esa lectura crítica. Gracias. Es una pregunta. ¿Cómo piensas que se pueden articular discursos o relatos heterogéneos en un medio? Perdón, puedes acercarte más, sí. Sí, sí, un poquito, sí, sí. Vale. ¿Cómo se pueden articular eh, discursos o relatos heterogéneos en un medio en el que todo es asimilado rápidamente, que algo que puede ser rupturista en un momento, eh, en breve ha sido asimilado, ¿no? Como. Bueno, Sí, 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 sí. Fíjate, yo creo que es, es, la gran, es la gran contradicción del medio, porque esto era posible, en los años 90 fue posible porque era un, era un medio en el que todavía no, no vivíamos esa socialización, esa normalización que nos llegó a partir del año 2000 cuando lo normal era estar conectados. Y, y quizá esa... Eh, esa eh, mayor lentitud, sin ser lentitud, pero esa no aceleración que vivíamos en los años 90 hacía posible un ejercicio especulativo, un ejercicio crítico, incluso un ejercicio experimental mucho más profundo. Eh, y de mucho más calado, porque en, en, eso, en, en, en aquellos años los artistas tuvieron un, un, una gran influencia en los círculos de, eh, de debate y de, y de, y de construcción de, eh, en, torno, en torno a, a Internet. Eh, y afectaba, recuerdo, incluso artistas que, 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 que estaban muy implicados en, la, en, en, en los espacios de generación de sufijos, o sea, los sufijos que hoy hemos normalizado punto .com, punto .es, etc. Había muchos artistas implicados en la creación de otro tipo de sufijos que, que, que contribuyeran a significar el mundo de otra manera. Eh, pero efectivamente, eh, el contexto eh, es un contexto que... Eh, Marcado por la aceleración, el exceso, como os comentaba, pero por la caducidad, claramente esa, esa palabra que, que comentas y que para mí es clave a la hora de hablar de, de características precarias que predominan en, en, las, en, en, en la rutina eh, internet, hacen muy, eh, hace muy difícil utilizar el medio a ese favor, a, o sea, a nuestro favor. Quizá, eh, quizá por eso es tan, es tan necesario el arte, eh, porque, porque el arte sí que eh, no se cansa de experimentar eh, por caminos, por, con, con recursos que, ah, que no son los, eh, los habituales. Eh, y yo creo que, que, la, que la, la práctica artística en... Eh, en conversación con la práctica científico-tecnológica y en, en combinación también, o en, en, en conversación con, con, con la educativa, eh, sí que nos permite eh, crear esos, esos interruptores de conciencia, crear esos espacios vacíos, crear esos romper, ¿no?, eh, yo creo que, 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 que me parece que, que, que esa gran potencia eh, quizá, quizá eh, podríamos orientarla más a, a la materialidad de espacios educativos, a la materialidad de espacios en los que podemos hablar sin esa presión de, 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 del botón que enseguida «ah, no me gusta, apago y punto», sin dar oportunidad a, a, a lo que estamos escuchando. Y, y, y quizás sí. Es bonito este pensar en voz alta, porque, porque posiblemente haya, haya, haya incluso respuestas más interesantes sobre, sobre esta idea. Y, y siendo una pregunta interesante, si, si realmente quieres que profundicemos sobre ella, y, y, y me la planteas por, por o me mandas un mensaje, a, me gustará pensarla por escrito, para compartirte algo que tenga eh, más valor que lo que pueda decir pensándolo aquí ahora. Gracias. Agradecerle, doctora, toda esta información que nos ha dado, que espero que, al menos a mí, eh, me, me ponga más atento a la hora de entrar en internet. Y no creo que me salga del tema, no lo sé. ¿Qué opinión le merece la reciente ley europea tratando de regular la inteligencia artificial? Bueno, no me extenderé mucho, pero pero um, sí diré que, eh, que la regulación es necesaria y que justamente nos diferenciamos de de otros contextos, a poco que comparemos Europa con Estados Unidos o con, o con China, veremos que para muchas personas esa ley se nos quedará corta, seguramente, porque nos gustaría que, que abordara más cuestiones. Yo no he tenido oportunidad de leerla en profundidad. De hecho, ayer fue un día clave y he leído solamente documentos que se están empleando en esa legislación. Pero sí que me parece algo eh, imprescindible para. Para evitar eso que antes os ponía el ejemplo de mujeres conectadas, el, el, el ejemplo de cómo si Internet seguía la inercia de las fuerzas monetarias y por tanto eh, seguía territorializando los dominios atendiendo a lo que tenía más rentabilidad, la lógica habría llevado a que la mayoría de Internet se dedicara a la pornografía o a los negocios que eran más rentables, si no hubiera habido regulación. La regulación, eh, la política, la implicación ciudadana, contribuyen a crear una eh, Internet que tenga más de espacio público, que tenga más de espacio, um, eh, que piense en, en, crear, eh, en contribuir a crear un, un mundo más igualitario e intervenir en las inteligencias artificiales, especialmente en las inteligencias artificiales generativas, es, es absolutamente esencial porque, ah, porque la tendencia de, 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 de esas inteligencias artificiales eh, eh, ya entrenadas es a, eh, es, es a asentar formas conservadoras, formas, identidades conservadoras y dificultar, en, en cierta manera también las, las formas más, más innovadoras. En tanto que eso es la inercia, cabe eh, regularlas, cabe eh, intervenirlas, porque hemos aceptado desde hace mucho que el poder global es, es un poder económico y quizá Europa es de los pocos reductos que tengamos para reivindicar que el poder... Que, 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 que el poder político, el poder democrático y el poder ciudadano debiera estar por encima de ese poder eh, económico. Por tanto, esa regulación bajo fuerzas democráticas, ciudadanas y políticas entiendo que, que es una buena noticia. Eh, al hilo un poco de esto que estabais hablando de la inteligencia artificial, ¿aquí bien o me pongo delante? Remedios. Eh, eh, te oigo bien, pero si, hablas un, si subes un poco el volumen, vale. te, sí. te, te, eh, te agradezco. Al bien. hilo de esto que estabais hablando sobre la inteligencia artificial, de regularla y sobre las prácticas eh, artísticas, eh, activistas y feministas en Internet que, que has mostrado tú, como las UN Matrix y, y todas estas que comenzaron en los 90, eh, a mí me gustaría como, eh, que pusiéramos atención también a las resistencias que, que ponen las. Empresas eh, como Facebook, ¿no? que Instagram es de Facebook, y todas estas empresas que, que bueno, sus estrategias eh, de resistencia hacia los discursos más eh, activistas, ¿no? de visibilidad de las desigualdades en Internet, de la normatización de los cuerpos, en este caso, particularmente lo que yo trabajo de las mujeres en un sentido muy amplio. Eh, bueno, ¿no? Cómo están operando en internet, ¿no? Con, unas, con estrategias de eliminación de perfiles. Hace poco el de Cristina Fallaras, por ejemplo, eh, como mostrando. Eh, bueno, eh, Cristina Fallaras, por desgracia, ha pasado varias veces eh, eh, por esto. Eh, pero como tener como eh, también el. Eh, la mente y, y el cuerpo también en señalar esto y, y bueno, eh, también saber un poquito. Eh, Sí, te, te, te agradezco mucho también esta reflexión porque eh, 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 normalmente el, el trabajo que yo eh, realizo cuando hablo de políticas de la identidad lo oriento al feminismo. En este caso he pasado muy por encima porque que quería integrar varios, varios aspectos y, y teníamos poco tiempo, pero, um, pero da, das en, 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 un punto, en un punto que duele que tiene que tiene mucho que ver con la, hipo, con la hipocresía de, de, del contexto que vivimos ¿no? y con esa. a con ese eh, doble discurso de eh, Bueno, Javier Echeverría igual hablaría de los señores del aire, ¿no? de, de esos ideólogos, de esos líderes que, eh, que están detrás de, de estas empresas que, que han creado, insisto, esta idea espejismo de espacio público, eh, eh, normalizando esos, esas, eh, esas empresas privadas cuyo objetivo es sacar dinero, es eh, sacar un, un, una, una rentabilidad, de, teniendo un código, teniendo una... Eh, un código deontológico uh, que es el de la empresa. Y el de la empresa es que si unos pezones me molestan, los quito. <laughs> y, y por tanto, si, eh, nosotros de los, también de los muchos trabajos que, que, que analizamos vemos como uh, es muy habitual ver cuerpos de, de chicos desnudos eh, con pezones eh, visibles y cuerpos de mujeres desnudas <laughs> totalmente deshumanizadas en el sentido de que los pezones son son emborronados porque el, el, el ideólogo de, 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 de Facebook o el ideólogo de una empresa o el, el código de, de esa empresa dice que los de las mujeres molestan, duelen, son dañinos y los de los hombres no, ¿no? El, las artistas han, han, han son absolutamente necesarias las artistas feministas el feminismo es absolutamente imprescindible para hacer ver este tipo de 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 incoherencias que va desde los cuerpos hasta los discursos y que posiblemente en los discursos llega a a generar un eh eh un un malestar aún mayor, porque vendiéndose o presentándose como eh, m, 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 medios para, para, para la comunicación, ah, eh, reivindicando eh, eh, y, y sosteniéndose en, 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 en la petición de imágenes eh, del yo real cuando comenzaron todas estas redes a principios de los años eh, 2000, eh, recuerdo como todo, todos los proyectos más deconstructivos basados en el anonimato, en los seudónimos que. Grupos feministas eh, en, en países en los que las mujeres corren graves riesgos cuando se visibilizan en Internet y para las que el anonimato y los seudónimos eran importantes, esa reivindicación de tienes que, que utilizar tu nombre real como puerta de entrada a las redes fue, fue un problema. Pero en ese caso eso se pasó por alto. Digamos que esa singularidad que afectaba al feminismo fue, fue, eh, fue descartada eh, bajo esa. Eh, esa idea de que velamos por su seguridad y lo importante es que todos sepamos eh, los nombres de las personas que, que tenemos delante eh, hablo que, que quiero decir con esto cómo hay ese, ese ese doble discurso a la hora de eh, queremos que estéis con vuestro nombre real pero cuando estéis con vuestro nombre real y decís cosas que pueden incomodarme o que pueden poner en cuestión los pilares son, son los que se construyen esas empresas esas voces son calladas o son eh, son, son eh, censuradas y no sin embargo, aquellas otras que eh, cotidianamente están eh, eh, contribuyendo a perseguir como verdaderas jaurías, eh, y, y jauría creo que es la palabra, a mujeres eh, que en la política... Eh, y con intenciones constructivas y, y representando a personas que les han votado utilizan esas redes para exponer ideas de una manera educada y de pronto son de pronto, ¿no? cada, cada rato, a cada rato, a cada de pronto, son acosadas con, 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 con esas formas de violencia. Y en esos casos no hay esa censura o no hay esa exclusión, con lo cual eh, esa, yo creo que es absolutamente necesaria esa, esa puesta en valor de, 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 de lo que comentas y, y el caso concreto de Cristina Fallaras yo creo que es clamoroso. Ella y, y además tuvo que irse de, de, de Twitter por, porque Twitter es un medio, eh, yo diría que es un medio dañino, pero es un medio especialmente dañino para las mujeres. Incluso cuando, no, cuando lo hemos apropiado para el feminismo, para esa eh, publicación de, lo, de la intimidad opresiva, eh, ha, ha, ha habido lecturas eh, positivas que podemos destacar de, de esa instrumentalización de los medios, pero a grosso modo eh, eh, redes como Twitter están, no favorecen el diálogo, están fa, eh, eh, favorecen ante todo esa, ese posicionamiento más rápido, más simplificador, más eh, fácilmente polarizado, de grupos mucho más homogeneizados, donde se ve al, a los otros eh, de una manera maniquea, eh, los míos contra, contra los otros, distorsionando otras formas posibles de entender los vínculos entre las personas donde no existan esos grandes grupos identitarios en los que movernos, sino donde podamos hablar con los que piensan distinto sin generar esa, um, ese, ese, contexto, ese contexto bélico. Sí, es un, es un asunto uh, sobre el que nos gustaría seguir hablando, supongo, eh, mucho y que te, te agradezco que, que sitúes en la conversación. Buenas tardes. Bueno, no sí, sí, a propósito de la inteligencia. No, no, no veo, es que bueno. al no ir bien no veo bien. ¿Podría levantar la mano quién está hablando, por favor? Al fondo. ¿Al fondo? Bien. ¿Ahí? No. ¿Aquí? Sí. Vale. Bueno, a propósito de la inteligencia artificial que estaban hablando hace un momento, ayer se hablaba de que va a haber una legislación europea que de alguna forma va a ordenar ese mundo. Te, da mucho miedo porque probablemente cuando se apruebe la ley o las leyes eh, quedarán totalmente desdibujadas porque me imagino que los grandes lobbies estarán presionando ya para cambiar las cosas. A propósito de eso, hoy estaba distraído oyendo la radio, noticias, y me ha parecido escuchar a un antiguo político del PNV que acabó siendo empresario, Josu Joni Maz, que reflexionaba sobre la... Me molesta la luz mucho, tengo fotofobia. Eh, reflexionaba acerca de la inteligencia artificial y la legislación. Y la, y, perdón. Y la legislación. Y ha hecho una reflexión que me ha parecido muy interesante viniendo de dónde viene. El, el político del PNV, que era ese empresario, se llama Josu Nimaz y es alto ejecutivo de Repsol. Y ha dicho, hace años se inventó la navaja y después hicimos los mandamientos para regular, digamos, el uso de una navaja. Dice, ahora, no hemos, hablando de inteligencia artificial, ahora no hemos inventado la navaja y ya tenemos 25.000 mandamientos. Me parece muy interesante. Sí, le, todo, todo lo que tiene que ver con las... Con los instrumentos, eh, con las invenciones, con las creaciones humanas y su gran potencial. Y sobre todo cuando ese potencial, potencial habla, como decía Virilio, de cuando se inventa el barco, se inventa el, nafra, el naufragio. O si hablamos de la navaja, la navaja nos ayuda a, a la vida cotidiana, pero la, la, la navaja también es, su, es un arma. Todo, toda herramienta tiene esa, eh, que tiene ese, eh, ese gran potencial va unida a una legislación. Eh, eh, en los mundos contemporáneos. Eh, eh esa yo yo, yo yo si comparamos con los eh, si, si lo comparamos, comparamos el contexto europeo con contextos que no tienen esa legislación que que no la van a tener <laughs> eh Eh, o que la van a tener eh, de un, mucho más laxa, creo que, eh, creo que la, 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 la lectura de la, de la legislación europea sería positiva, pero ciertamente es, puede ser triste que, que sea positiva porque nos conformemos con, con lo menos malo de lo que puede haber. Eh, a mí me parece que, que la necesidad de, eh, de conversar y de poner a conversar eh, eh, a los distintos agentes implicados en lo que está pasando y los distintos agentes implicados en lo que está pasando eh, son, son muy parecidos a los que se pusieron a hablar también en, en los foros de entorno a internet y a la sociedad de la información de principios de, de siglo XX, ¿no? los, los gobiernos eh, las empresas las distintas organizaciones y por, por supuesto la, eh, la ciudadanía eh, se están creando muchos foros de discusión sobre, sobre estos asuntos y, y a mí me gustaría o yo creo que lo que puede aportar a tu, a tu reflexión es por una parte mi preocupación por lo que comentas entiendo que lo que comentas apunta a, a, a territorios de poder y a territorios en los, que, en los que nos gustaría que hubiera inteligencia y hubiera, uh, y hubiera una ética que primara a uh, eh, esos valores que no son los valores del capital, sino esos otros valores que, que, que entendemos que una eh, sociedad eh, eh, que, que prime la igualdad, eh, la, la libertad y la diversidad tienen que, que, que ponerse como, como, centro de, como centro del debate. Pero legislar efectivamente es un... Eh, 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 yo, yo creo que eso es, un, es una necesidad. Arari lo comentaba hace unas semanas en una entrevista: que, que lo mínimo que puede tener eh, eh, una creación hecha por una inteligencia artificial, sea una obra textual, una imagen, una, un vídeo, es un sello, es una firma que nos permite identificar esto está hecho por inteligencia artificial. Es decir, ese marco que nos permita entender, comprender, contextualizar, es muy importante para ese mundo que, que ya estamos viviendo, eh, en el que esas, las formas de construir verdad van a, van a ser más, más complejas y van a animar a muchas personas. A, a la resignación, al encerrarse en sus cuartos conectados, a creer en las voces más altas y, 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 a, y a un escenario de complejidad en el que entiendo que cuanto más inteligentes y mejores personas, lo diría así, sean eh, quienes están legislando y regulando eh, estos espacios, eh, mejor para la sociedad. Pero efectivamente eh, cabe tener. Eh, Preocupación, cuando menos, cuando, cuando vemos esos, eh, esas noticias o estos contextos que tú has comentado, de alguna forma corroborada porque hace años cuando se aprobó la legislación de protección de datos europea el borrador inicial era mucho más cuidadoso con la privacidad de las personas pero llegaron los grandes proveedores de internet convencieron a nuestros políticos y la ley última de protección de datos europea es una ley que nos ampara pues, francamente poco ya, y probablemente ahora mismo ocurra con la ley de, sobre intelige, eh, las leyes o normas sobre inteligencia artificial que nos creamos que ya estamos protegidos cuando en realidad esa ley seguramente acabará siendo tan flexible que eh, quedará en manos de los más de turno más inteligentes que él o menor zafios a la hora de hablar de la navaja y los mandamientos. Hoy me ha parecido patético, pero bueno. Eh la analogía que planteas me parece que, que, que no es baladí y que es muy interesante para tenerla en cuenta ahora porque ya, ya hemos visto lo que pasó en un, eh, en un contexto similar con la, con la protección de datos y aquí protección de datos también tiene mucho que ver con, con lo que va, con lo que se va a regular en relación a la Inteligencia artificial con lo cual cabe, cabe estar alerta y, 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 y no, no diría escépticos pero sí aprender de que aquello fue eh, fue en gran medida fiasco ¿no? y, y eh, en ese sentido, es un aprendizaje y, y, y por tanto, eh, eh, debiéramos estar eh, en otra posición y, y sentir que algo hemos aprendido y, y no resignarnos ¿no? A, 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 a que eh, ahora el, 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 las empresas volverán a repetir es, esa misma jugada sabiendo que, que es lo más previsible. Entiendo que que la inteligencia de cada uno de nosotros, eh, puesta en conversación, puesta en, en, eh, enfocada hacia lo colectivo, eh, nos permite denunciar cómo aquello pasó y cómo no queremos que esto pase. Lo digo porque me resisto a, a aceptar que, eh, que tengamos que dar eh, eh, por perdidas las, las eh, esas, esas Batallas eh, sociales que, que tenemos por delante. Yo, yo quisiera terminar con ese mensaje crítico, pero sí propositivo de, de, de que necesitamos estar ahí. Creo que ¿Hay una pregunta más? Eh, por mí sí. Yo, eh, siempre pienso en los trabajadores. De, si, si nos dais permiso, si, sea, si los trabajadores no tienen. No hay problema. No veo. Hola, aquí. Ay, gracias. Hola, eh, muchas gracias por la charla. Eh, mi pregunta vuelve un poco al tema de los feminismos. Eh, me interesó mucho lo que mostraste de cómo eh, el espacio de la representación de los cuerpos es más feminizado y el espacio más dinámico del, del stream, de los videos, es, está más masculinizado y la verdad que no me había dado cuenta, pero es totalmente así. Eh, y te quería preguntar... Eh, ¿Cuál crees que tiene que ser el rol eh, de los feminismos en esos espacios? Y te traigo un ejemplo muy concreto. Eh, hace pocos días fue el 8M, eh, yo consumo mucho stream, o sea, transmisiones en directo, eh, argentinas, eh, y el 8M, el medio que yo más consumo, eh, o sea, las, las mujeres que trabajan en ese medio eligieron no trabajar, eligieron parar. Eh, sobre todo para visibilizar qué es lo que pasa cuando las mujeres no están eh, en esos espacios y además para poder ir a las manifestaciones que en Argentina fueron bastante masivas porque había bastante eh, motivos. había <laughs> bastantes motivos eso es eh, lo que terminó sucediendo sin embargo es que eh, yo estuve consumiendo contenido porque eran viernes eh, eran todos varones, el contenido estuvo completamente dominado por el fallecimiento del autor de Dragon Ball eh, y, eh, y por los Oscar. O sea, dos, dos discursos eh, completamente masculinos también. Entonces, no se habló durante todo el día del 8M, eh, pero fue una consecuencia de una elección de los feminismos, sí, fue una elección de las mujeres no estar ese día ahí. Entonces yo me quedé pensando a ver si fue eh, una decisión acertada o si en realidad no habría estado bien copar eh, ese medio de comunicación, o no sé, quería preguntarte qué opinas de este tema, y también se puede llevar a Instagram, si tenemos que estar, no tenemos que estar, eh, y demás. Eh, ¿Sabes lo bueno, o, o algo que a mí me parece muy bueno del feminismo y también eh, que comparte con el arte, es que eh, estamos dispuestas a experimentar y a probar. Y, y esa visión autocrítica que yo creo que, que está muy presente en, en, la, en, en el hacer político feminista, en tanto que miramos al pasado y entendemos esto no, esto no nos gusta, esta herencia no nos gusta, esta herencia nos oprime, eh, mirar al futuro, mirar al futuro que obliga. A una construcción subjetiva, a una construcción eh, libre de esas herencias, está cargado de complejidad. Y, y, es, y es, muy, es, es muy difícil lo que, lo que hacemos en el feminismo porque lo hacemos todo el tiempo. Cuando se, la identidad feminista es una como la identidad política es una identidad que no descansa. Se es, se es feminista eh, eh, todo el tiempo. Quiero decir con esto que que, como, como lectura positiva, eh, que, que, que eh, nos tenemos que permitir eh, testar y, y, y valorar. Eh, no sé si hay, eh, si igual necesitaríamos un poco más de margen y un poco más de conocimiento, al menos por mi parte, para, para dar una, una, una opinión más, más valiosa respecto a, 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 a esto que tú comentas, que creo que es eh, absolutamente. Que es, que, que es eh, 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 no solo interesante, sino que es, es muy necesario ah, plantearlo, analizarlo y, y reflexionarlo y compartirlo, porque es, es como, no, no, nos permite ver como el ejemplo de dos formas de actuar desde el feminismo, una que habla de la, del parar para visibilizar ah, y otra que habla de, de, del visibilizar y gritar, pero el parar para visibilizar eh, eh, ha pasado por alto que la que la visibilización ya no es solo en los medios que pueden hacerse eco de ese los medios eh, tradicionales que pueden hacer eco de esa parada, ni, ni, ni la visibilización es ya solamente en los contextos materiales, sino que la visibilización eh, se ha normalizado que la visibilización es ante todo en redes. O sea que las redes son las que miden la, vis, la visibilización y hemos aceptado, y no sé hasta qué punto tenemos que aceptar, que esa visibilización es además acumulativa, cuantitativa, numérica y tiene que ver con. Eh, lo más visto y tiene que ver con lo más eh, linkado, con, o con lo más eh, 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 sumado con, con, con like. Es, eh, quiero decir con esto que son lógicas de la propia eh, estructura de, de, la, de las redes que no nos benefician. O sea, lógicas de las eh, estructuras de las redes que, que no son sensibles a la, a la igualdad, eh, que no son sensibles a la necesidad de... Eh, contribuir eh, a, eh, a tratar eh, 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 y, y a dar visibilidad a, a, a cuestiones que, que apuntan eh, a, a una desigualdad que vive más de la mitad de la población. Esa insensibilidad por parte de las empresas que pone al mismo nivel la, la reivindicación feminista de, eh, no sé, el vídeo más visto de unos encantadores gatitos o, o, la, o, o una noticia puntual de, de, de un videojuego, pues eh, nos hace ver que cuando el criterio es el capital, el criterio, por tanto, es mercantil, algo está fallando. Y, 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 y claramente eh, está fallando que estamos. Eh, que, que llevamos 20 años dando poder de espacio público a un espacio que no lo es, a un espacio que es una empresa que tiene sus propios criterios de valor y que los criterios de valor anteponen ante todo lo más visto como eh, lo, que da, lo, que, lo que da más crédito. Y esto va en contra, de, eh, de, en contra del feminismo, yo creo. No obstante, me parece que, que ese, eh, ese análisis que planteabas, esa, eh, ese eh, experimento, lo debiéramos analizar y debiéramos estudiar un poco más eh, qué ha pasado, por qué ha pasado, y, y ver también fórmulas en, en las que poder hackearlo. Porque eh, estas herramientas de las que estamos hablando y estos, estos espacios red son espacios ah, facticios, creados y, por tanto, hackeables. Podemos hackearlo. Ya, ya lo instrumentalizamos y lo hackeamos con el Ni Una Menos o con las distintas movilizaciones eh, de, esa, de esa visibilización de la intimidad presiva. Hay otras maneras, hay muchas maneras de, de hackearlos. Mi sensación es que, eh, entre tanto, estén tenemos que. Eh, infiltrar la alteridad allí donde queremos cambiar las cosas para instrumentalizarla y generar también el discurso desde dentro, pero también dentro de una de, de, de esos experimentos que nos debemos y de, esas, de esos testeos que nos debemos podemos preguntarnos esto que Cristina Fallas planteaba, ¿no? ¿Y si dejamos y si dejamos eh, eh, esta red o si o, o si dejamos estos espacios y hacernos la pregunta que es muy creativa, qué pasaría si alguien debiera escribir ese relato o sea, sería no solamente un buen relato con su interés literario y artístico, sino también un relato político que nos permitiría anticipar eh, cosas para, para permitirnos tomar, eh, para, para permitirnos actuar mejor. En cierta forma, eh, la ciencia ficción, los relatos de ciencia ficción son eh, la teoría de la inteligencia artificial, adelantan, anticipan cosas que estamos viendo y que vamos a ver. Y en relación al, al, a la cuestión que me comentabas de la diferenciación de espacios para el discurso y espacios para la imagen es terrorífico. O sea, ter lo que estamos viendo en nuestra investigación es absolutamente terrorífico, como espacios que se ofrecen para eh, la diversidad, para que cualquier persona pueda publicar sus fotos de perfil en Instagram o cualquier persona pueda retransmitir en directo esconden profundísimos sesgos que orientan a las eh, eh, mujeres al, al, y sobre todo a las chicas más jóvenes a los espacios de la exposición en la imagen fija, eh, eh, reforzando esa idea de, 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 de feminización estetizada, orientada a la imagen, y que orientan a, al espacio de la presentación, al espacio del humor. El humor es un territorio uh, que, 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 que necesita ser pensado y ganado por, por, también por el, por el feminismo, eh, eh, que instrumentaliza el, el, el humor, el, el discurso, a través de, 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 esa, de ese punto de acceso ya masculinizado, muy masculinizado como son los videojuegos, copando, creando un espacio de discurso que, bien, si bien se inician los videojuegos, termina llegando a todos los aspectos eh, vitales. Los eh, eh, Twitchers son verdaderos agentes eh, que, que influyen en la, en la opinión política de, 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 de sus seguidores. O sea, no solo influyen en el videojuego que están comentando, influyen eh, de una manera también importante en su ideología. Eh, si vemos que la digitalización ah, bajo fuerzas monetarias nos ha llevado a esa excisión, ¡Ostras! Esto es, eh, es bastante... Eh, asusta un poco e, y, y por tanto eh, eh, está bien que asuste porque ese malestar es parte de la conciencia necesaria eh, para, para, para transformar, para, para cambiar de muchas maneras. Y ahí es donde animo a la imaginación, <laughs> animo a la inteligencia y animo también al... Al, al compromiso con lo, con lo colectivo y con, la, y con esa implicación en un, en un mundo mejorado y en ese sentido a romper también las lógicas polarizadas y maniqueas que, que, que contribuyen a, a, a ver estos mundos como mundos distintos y también enfrentados, eh, dificultando esos territorios de empatía que desde el feminismo que reivindica los cuidados eh, pedimos, eh, como, como por ejemplo eh, la, la activista Lauri Penny reivindica llegar a, a los eh, chicos que cacharrean desde, desde la vulnerabilidad compartida a través de la empatía. Es decir, en lugar de buscar la confrontación, eh, evitar esa confrontación a la que nos llevan esas estructuras que están pensadas para alentarla y favorecer. Una empatía a través de lo que nos hace vulnerables. Ella planteaba cómo a los chicos que cacharreaban con tecnología les hacía sentir vulnerables, cómo se sentían en los institutos, cómo se sentían excluidos y a las chicas que querían entrar en esos eh, grupos, cómo se sentían excluidas de esos grupos. ¿no? Y, 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 y cómo empatizar les permitía ayudar a que esos chicos se hicieran feministas y ayudar a que las chicas se hicieran hacker. ¿no? Eh, esas otras estrategias yo creo que, que necesitamos tantearlas porque. La de la, la confrontación uh, no nos están sirviendo Bueno, yo creo que es una, una idea muy sugerente para, para cerrar la conferencia de hoy Muchísimas gracias, Remedios gracias, Ha gracias. sido muy, muy interesante muy sugerente Es que gustio y gobro